Ok, este es el video número 288 del curso de proyectos de software. Estamos en el proceso de edición, de modificación, actualización de los módulos de una sede. La actualización sí la está efectuando. Pasa lo siguiente, vayamos al código donde está el editor por aquí. Al momento de terminar de actualizar, él está agregando un nuevo registro. Un nuevo registro. Aquí. Entonces, esta es la operación, digamos, por defecto, la de agregar. Pero resulta que necesitamos es actualizar. Podríamos hacer la diferenciación, preguntar aquí. Veamos cómo nos ayuda Copilot. Si el método es put, hace la actualización correspondiente. Si no, agrega los datos, agrega una nueva fila al dataset, al conjunto de datos del datatable. Quiero entender qué pasa aquí. A ver, sobre módulos, que es el datatable de módulos, claro, buscamos todos los elementos de tipo table row, todas las filas. Queremos encontrar los TD sobre las filas, es decir, las celdas, y que se aplique el siguiente filtro. Que se retorne el texto de la primera. A ver, estamos buscando validar la fila que tiene el ID de módulo, estamos buscando aquella fila cuyo módulo ID sea igual al que estamos editando actualmente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a encontrar el TR más cercano, lo quita y vuelve a dibujar. Pero claro que tendríamos que no colocar el else, porque básicamente estamos removiendo para luego agregar. Listo, para que tengamos ahí en cuenta. Si el método es put, eliminamos aquella fila que coincida con el ID del módulo. Cuando lo encuentre, bueno, va a encontrar primero el TR más cercano. Es básicamente hacer esto. A ver, lo voy a ilustrar aquí. Él encuentra una fila. Tan. En esta columna, en la primera columna nosotros tenemos el ID. Digamos que editamos el que tiene el ID 5, por colocar un ejemplo. Y aquí pasamos el valor del nombre del módulo AA, dejamos activo y la descripción es AAA. Estos son los nuevos valores. Listo. O podríamos decirlo de la siguiente manera, esos son los valores actuales, los que están de color azul. Y vaya, me quedó grande dibujar esto. ID. Listo, el ID va a ser el mismo, esto va a ser B, queda activo y la descripción digamos que es esta. ¿Qué hace el código? Especialmente en este bloque de put. Busca todas las filas que hay en la tabla y sobre los TD, busca aquella que tenga el ID igual al módulo ID. Entonces va a ser 5. Para nuestro caso es 5. Estamos editando el módulo cuyo ID es 5. Esto en sí, digamos que la región amarilla es un TD. ¿Y cuál es el padre de TD? Ahí básicamente tendríamos el TR. El TR, que es el que nos da aquí. Eliminamos ese TR, es como si elimináramos la fila y se redibuja la tabla. Luego, en este paso, en estas instrucciones se agrega esta fila con los nuevos datos.
Es básicamente lo que se realiza a nivel de interfaz gráfica. Eliminación de la fila. Eliminación de la fila que tiene. Eliminación de la fila que se está editando. Perfecto. Cancelemos aquí la ejecución, volvemos a ejecutar, aunque prácticamente no es necesario, basta con refrescar aquí en el navegador. No, nos metemos a los módulos de la CD3. Editemos. Este podemos dejarlo como 5, a ver, solamente M5. Así. Es el que tiene ID número 54. Editar. Ok, queda así. Esto lo vamos a dejar, el que tiene ID 55, como M6. M6. Damos clic en editar. Ok, y ahí está. Perfecto. Una prueba más. El de 56, M7, número 7. Ok, podríamos cambiarle el estado. Queda deshabilitado. Bueno, esa es la solución como tal. Estos cambios los voy a subir al repositorio remoto. Ok, y ya continuaremos en el siguiente video que nos encargaremos, donde nos encargaremos de habilitar la operación de eliminar módulos. Eso es relativamente fácil.